Hablando de repercusiones, situación de los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, los estudiantes, la mayoría de ellos se opone a una reforma educativa que está planteando el gobierno de la ciudad. La mayoría de los establecimientos están funcionando normalmente, se levantaron las tomas. La palabra ahora de los estudiantes. La realidad es que nuestra posición con respecto a las tomas es dar un paso adelante a favor del diálogo, dar el ejemplo que no está dando la ministra de Educación, que en ningún momento cambió ni un punto ni una coma de lo que tiene establecido en primera instancia. Nosotros queremos que haya un diálogo real, queremos volver a tener clases, pero por sobre todas las cosas queremos que haya un debate profundo sobre cuál va a ser el futuro de la educación media. ¿Ven voluntad, digo? No vemos ningún tipo de voluntad de diálogo de la ministra, que la semana pasada lo que hizo fue armar un acto político en la Defensoría del Pueblo con la presión de los colegios tomados, en el cual no hubo ningún tipo de respuesta, y ahora, cuando nos plantearon estas reuniones por regiones, ni siquiera la ministra Acuña se está haciendo presente. Sí, decían que de una u otra manera hasta las clases podían ser extendidas en el mes de enero. Seguramente ellos tengan la voluntad de extender las clases porque siguen tratando de justificar y decir que lo único que hacemos con la medida es perder clases, cuando nosotros lo que estamos haciendo es tratar de frenar una reforma completamente inconsulta que se quiere imponer a partir de marzo del año que viene, que absolutamente nadie discutió. Está bueno aclarar también que primero, que si la ministra no da la cara en estas reuniones, volvemos a la misma situación que la semana pasada, y que en segunda instancia, si no podemos consensuar un espacio de diálogo, porque nosotros planteamos las propuestas de qué manera dialogar, si no podemos consensuar ni siquiera eso, no sé qué tipo de predisposición al diálogo hay de parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde aparece la inmadurez. En este momento nosotros dimos el ejemplo, como decía Santiago, de levantar las tomas de los colegios, de suspender esta medida, porque creemos que está desvirtuando la discusión. Lo que hay que discutir en este momento, y esperamos que tanto los medios de comunicación como la sociedad entera apoye, es la reforma educativa, es la secundaria del futuro, que viene a eliminar quinto año, que viene justamente a vulnerar nuestra educación pública, una vez más, como ya lo hizo la nueva escuela secundaria y como lo viene haciendo el macrismo en los últimos 11 años con sus políticas educativas.